hay enfermedades que nos dan asco y miedo, porque se manifiestan en la piel. Según mi experiencia, una de esas afectaciones dérmicas es la sarna, por lo que aprendamos de esta infestación. Estás en City Animal, un canal de YouTube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para que aprendas más del reino animal, inclusive de sus enfermedades. ¡Comencemos con el video! La sarna es una infestación. A este tipo de enfermedades se les denomina de esta forma, ya que son causadas por protozoarios e invertebrados, que tienen la facultad de invadir una especie con el fin de alimentarse de ellas, que a diferencia de otras simbiosis, ya que el huésped que se le designa a la especie que invaden no recibe ningún beneficio, al contrario, puede sufrir alguna afección, como anemia, y al mismo tiempo tiene la facultad de transmitir otras enfermedades bacterianas y hasta víricas. En el caso de la sarna, es producida por un pequeño animal que pertenece a los arácnidos, uno que es tan pequeño que nuestros ojos no lo pueden ver, los ácaros. Lo que pocos saben es que existen muchas especies de estos, que tienen la facultad de infestar, y por lo general son muy específicos. Al ser muy diminutos y al invadir diferentes especies, estos tienen una distribución mundial, es decir, muchas están presentes en una gran variedad de animales y cada uno cuenta con sus propios ácaros que los pueden invadir. Esto se da ya que nuestro exterior, es decir, la piel, tiene contacto con el medio ambiente y no es un lugar inocuo. Siempre contará con su cantidad de microorganismos en su superficie, desde los primeros momentos en el que nacen. Entre estos se encuentran los ácaros, que por lo general consumen la descamación de la piel. Entre ellos el más común son los del orden Sarcoptiforme, los que causan un trastorno dérmico. Estos miden hasta 0.5 milímetros, y si tienes mucha paciencia y el valor, se pueden ver como pequeños puntos blancos, los cuales están emparentados con las arañas y las garrapatas principalmente, ya que cuentan con 8 patas, un cefalotórax y un opistosoma, los cuales son ovalados, pero no tienen una división aparente entre sus dos regiones, donde sus extremidades tienen ventosas con pedipalpos y un aparato bucal raspador o en otras ocasiones succionador. Todas las especies tienen ácaros que pueden provocar esta infección. Por lo general tienen una mayor afección los animales homotermos, como aves y mamíferos, donde el más comentado y por ende el más conocido es en los perros, pero todas las razas y especies pueden ser susceptibles. De hecho, muchos hemos visto fotos o videos de algún animal raro o nuevo que carece de pelo. Es muy probable que estos, en lugar de ser algo nuevo, es una especie conocida que está padeciendo de sarna en gran parte de su cuerpo. Se ven muy extraños al no verlos con su manta peluda, de la cual estamos habituados a verlos. También uno debe de considerar que el ser humano la puede padecer, por lo que puede ser una zoonosis y al mismo tiempo una antropozoonosis. Su transmisión es muy frecuente y con una alta capacidad de contagiarse, pero depende del contacto físico con un animal que la esté padeciendo. También puede adquirirla al tener contacto con alguna superficie donde este animal enfermo haya tenido un acercamiento. El detalle con esta infestación es que es muy localizada y solo la periferia de la región tiende a ser la que es más peligrosa. De hecho, cuando se rascan estas con los dedos, extremidades o su mismo hocico, ellos mismos extienden la infestación en el cuerpo. Su morbilidad es muy variable, ya que depende de otros factores como si presenta inmunosupresión, que incentiva que estos ácaros se introduzcan en la piel, por lo que sería muy descabellado dar un porcentaje, pero es uno de los tres trastornos más comunes en la piel, para que identifiquen lo común que llega a ser. Su sintomatología puede ser muy engañosa, ya que produce comezón, una muy excesiva, irritación y descamación de la piel, por lo que se comienza a formar un levantamiento de la piel. También hay una inflamación regional, lo que provoca que los folículos pilosos se mueran y comiencen a caer en la región, y debido a la irritación y al rascarse, se comenzará a formar costras, siendo una región que tiene una sensación al tacto como si se tocara azúcar. Además, en mi experiencia, tiene un olor característico a sangre seca. Por el daño de la piel y otros microorganismos se pueden asociar y volverse secundarias, sobre todo bacterias y fúngicas. Estas lesiones se dan por una reacción del cuerpo al introducirse en la dermis, la cual puede tardar unos 6 días en presentarse después de la infestación, pasando por las capas superficiales de la dermis al comerse la piel muerta, donde ovopositarán sus huevos. Estos tienen varias etapas, siendo un evento curioso,
ya que pasan por huevos, pupas, ninfas y adultos, algo raro en los arácnidos, siendo las larvas las que provocan la reacción en el organismo, por una dermatitis alérgica localizada. Debido a que la piel no es un órgano vital, la mortalidad es muy baja, de hecho es más por las infecciones secundarias que por la sarna, por lo que tiene un 0% de mortalidad. Su mayor problema es la incomodidad que causa, lo desagradable que logra ser para las personas y lo fácil que se puede contagiar. En ganado puede provocar lesiones en porciones que se utilizan para el consumo. Por ejemplo, la piel del puerco se tiende a estropear por esto y a que no se comercialice, mientras que en las mascotas causa una molestia y posible infección, que debe de ser atendida por los propietarios para darles la mejor calidad de vida, además de que ellos mismos u otras mascotas la pueden contraer. Para su diagnóstico se debe de hacer de varias formas. La ideal es un raspado cutáneo en las periferias donde está la lesión, ya que por lo general estas contienen solo las larvas en el interior de la piel, mientras que en las periferias se encuentran los adultos, que pueden verse con un microscopio. También se pueden teñir las lesiones para detectar las cámaras creadas por ellos, o la más simple es determinar las lesiones, ya que no son simétricas, producen pequeñas costras y al ser uno de los padecimientos más comunes en la piel, es suficiente para diagnosticarla. El tratamiento es sumamente sencillo, pero algo lento, ya que depende del nivel de infestación que tenga. Algunas veces lleva mucho tiempo y está muy diseminada por la piel. El más utilizado son los antiparasitarios. Algunos dan mejores resultados que otros. Por ningún motivo se debe de usar petróleo, ya que esto puede intoxicar al paciente. Si hay una infestación se debe de tratar para evitar otras lesiones, pero por lo general la sarna cederá con el tiempo. Para su prevención solo se puede hacer de dos formas: mantener sana tus mascotas o animales, siendo muy importante, además de evitar que tengan contacto con animales silvestres o mascotas con problemas dérmicos, también lugares con madera u otros objetos desconocidos, sobre todo en lugares donde lleven a sus mascotas, como los parques para perros, y la segunda es aplicar una desparasitación de forma preventiva cada 6 meses, con esto será menos probable que ellos la contraigan. Una afección en la piel que es muy aparatosa, desagradable y molesta, que no solo está en los perros, sino en gran parte de los animales, que un pequeño animalito que llamamos ácaro es el causante de esta. Eso es la sarna. Si te gustó el video, aquí podrás conocer sobre el moquillo, una enfermedad peligrosa y mortal para los perros. En esta parte verás nuestro último video publicado. Te invito a que te suscribas para que conozcas más de animales y pásate a mi canal City Gamer, donde conocerás de videojuegos. ¡Nos vemos en un próximo video!